Hola, hola. Hola, Laura. Hola, Jenny. Bienvenidas. Qué gusto verlas por aquí. Pues ni modo que por dónde, ¿verdad? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha mucho la música? Ando bien indecisa, no sé qué colores agarrar para un termo. Hola, Nikki. Bienvenida, Nikki. Hola, Tania. Hola, 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 hola. Me da mucho gusto ver por aquí gente. Gente new, gente new. Bueno, no sé qué colores agarrar. Miren, tengo mi tabla de colores de alcohol, pinturas de alcohol. Y necesito hacer este vaso para enseñarle. Les voy a decir a quién, porque. A Irma. Quiero enseñarle a Irma. Me preguntó cómo hacer un vaso y le vamos a enseñar. Vamos a ver. Vamos a agarrar un color magenta. Es de piñata. Ahorita les voy a enseñar cómo lo hago yo para hacer mi hoja de. Ay, caray. Hola, Melina. Melinda, Melinda. Wow, tengo dos Melindas. Melinda Phillips y Melinda Woods. Hi and hi. Hola y hola. Hola, Cris. Ya vi, Cris, que viste todos mis videos. Muchas gracias. Lo bueno es que ahí están para cuando quieras, ya sabes. Muchas gracias por ver los videos desde YouTube. Eso me ayuda mucho. El tráfico me ayuda. ¿Por qué? No tengo idea, pero ayuda. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un pistacho. Quiero enseñarle a Irma, pero no sé si ya llegó Irma por aquí. Todavía me llega Irma, pero bueno. Irma es una de las chicas que está con nosotros también. Y desde muy temprano me preguntó sobre un termo. Aquí tengo la imagen de cómo hacer un termo. Entonces estoy buscando los colores entre todos mis, para tratar de igualárselo. Hola, Geraldine. Geraldine D. Geraldine D. Siempre me equivoco. Pistacho. Vamos a usar, ouch, un lim de aquí está, debe ser uno de estos. Botánico. Ay, es un moradito también. Un passion de piñata. Ahorita veo los mensajes. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Passion purple, passion purple. Ay, este está abierto. Ups. ¿Desde cuándo? Hola, Noeli. Bienvenidas todas. Muy bien. Ok. Ay, tips. Voy a poner la hoja. Esta es mi hoja. Se las pongo así. De todas mis pinturas de alcohol, ¿ok? Todas mis pinturas de alcohol que ven aquí. Este es el muestrario. En lo personal, yo le pongo una P cuando son de la marca de piñata, ¿ok? A las que no le pongo es que son las de Tim Holtz, que son las que más tengo. Y cuando son de las de, ¿cómo se llama? Perdón, la de Breweries también le pongo y le agrego. Entonces, este archivo lo tengo en YouTube sin las pinturas. Es para que ustedes lo agarren y lo puedan poner, que puedan imprimir sus, va a ser, poner sus gotas de pintura y los nombres de sus pinturas, por la que guste, ¿ok? Es una manera en la que para mí es más fácil porque de verlo aquí a verlo aquí se ve muy diferente. Yo lo imprimí en papel de cardstock. Porque
agarra mejor que una hoja de papel normal, se expande mucho y yo necesitaba que quedara en los cuadritos. Es mi manera de hacerlo, como siempre les digo, no es una ley, no es regla, es como yo lo hago, ¿ok? I did my first high school ink cup last night. I learned quickly that metallic gold will overtake your cup. I know, Melinda. Oh, show me your, send me a picture of yours. Hola, Rubí. ¿Cómo está Rubí? Rubí ha trabajado muchísimo, pero muchísimo. Bueno, entonces estamos hablando de que, aparte le vamos a agregar también glitter, pero muy poquito, son detallitos. Entonces, yo creo que va a ser la pistacho. También puedo agregar mermaid, fíjate, el mermaid me va a ayudar. ¿Dónde estás, mermaid? Mermaid. ¿Qué color es el mermaid? Es como un verde. Como un verde. Aquí está. Ya está. Muy bien. Es el limón. Yo creo que con eso te mueve. Ok, chicas. Y chicos, hoy no se han conectado los chicos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Voy a utilizar un 30 curve, ¿sí? La base es pintura Rust-Oleum blanco ultra mate, porque así la encontré. Yo busco siempre mate, pero esta era ultra mate. Sí, Christy. Siempre lo traigo chiquito, pero ya me había tardado. Cuando está la pandemia no me gusta estarme contando tanto, pero ya, ya me tocaba. Blend that the hard way with metallic silver. Sí, the metallic silver is dangerous. Dangerous. Ok. Let's work. Ok. Entonces, vamos a empezar. Se supone que son franjas. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar pinceles. Pinceles. Ok. En este caso voy a tener como unos 3 pinceles. Necesito una copita con alcohol. Aquí sí, chicas, para este efecto tiene que ser alcohol mínimo de 90-91. No se puede usar menos, el de 60, el de 50, el de 70, no funciona. No hace que la tinta corra, ¿ok? A mí ya me pasó. Una vez me molesté mucho conmigo misma y me sentí muy mal porque no me funcionó. Voy a usar 2 porque son colores diferentes, ¿ok? Entonces me frustré un poquito, pero se me quitó. Ya saben que a mí de repente se me quita. Maribel, hello Maribel, hello my friend. Muy bien, entonces aquí tengo mis colores, ¿ok? Ahí no los van a apreciar bien, pero acá los vamos a hacer. El color que abunda en esta es el rosa. Entonces vamos a ponerle un poco de rosa. Hola Ruby, hola Daisy. Irma fue la que me pidió este vaso y Irma no está presente. Pero bueno, yo creo que va a poder ver el tutorial sin problemas. Déjenme ver si traigo una pelota para este. Muy bien. Okidoki. Hola Febe, bienvenida. Muy bien, entonces vamos a empezar. Me llegó mi glitter, yay, qué bueno Febe. Vamos a verte trabajar ahora. Bueno, eso creo Febe. Irma, no sé dónde está, pero bueno. Hola Yanira, ah, ya llegó Irma. Irma, estoy tratando de igualar, Irma, los colores que tú necesitas hacer. Entonces, vamos a ver si quedan parecidos, porque no siempre son los mismos, pero vamos a intentarlo, ¿ok? Entonces, ahí va. Irma, necesitamos colores. Hola, Yanira. Natalia, hola, buenas noches. Judith, hola, ya llegaste, Judith. Vamos empezando, Judith.
vaso pintado con blanco, en este caso yo lo hago en mate. No me gusta trabajar pinturas de alcohol en lo personal, como siempre les digo, no es regla, soy yo. Así lo hago yo. No me gusta trabajar las pinturas de alcohol con gloss. No me gusta, porque hay veces que se corre de más. Así siento yo, a lo mejor son mañas, ¿eh? No me hagan caso. Ya ves, escuché el llamado. La voz de la conciencia. Ok, ¿qué voy a hacer? Tengo aquí, nada más que no lo alcanzan a apreciar, un vasito con alcohol. Literal, es alcohol. Déjenme quitar de abajo porque yo no veo. Ahí está. Voy a poner, es alcohol, ¿ok? Y vamos a empezar agregando las pinturas. Ok, entonces, hay que revisar, chicas. Hay unas pinturas que traen una bolita adentro. Esta no. Es más, de las que agarré, ninguna. Pero traen una bolita adentro que significa que le necesitas que le des muchas veces para que pueda, ¿cómo se dice? Para que pueda revolver bien la pintura. Ya les escucho. Ok, entonces, voy a empezar, como las líneas son sesgadas, voy a empezar y voy a poner mi línea así. Y miren, literal, voy a empezar a extenderla, ¿ok? Con mi pintura con el alcohol, la voy a empezar a extender. Y esto es lo único que estoy haciendo. Preguntas todas las que quieran, chicas. Tenemos muchas chicas nuevas. Entonces, me encantaría. Ninguna pregunta, chicas, es en vano. Todas las preguntas, hay veces que las que ya hemos hecho tumblers, aprendemos mucho de las preguntas de los nuevos. Aquí detengo, ¿vieron? O sea, se me fue el chorrito y no importa, aquí lo detengo. No pasa nada, vuelvo a poner más pintura y se va a ir diluyendo acá abajo. Aquí voy a agregar una gota porque quiero que sea el mismo tono arriba y abajo, ¿ok? Entonces, si se dieron cuenta, yo aquí esta la puedo hacer gordita, no pasa nada. Y acá la voy a extender. Ok. ¿Se dan cuenta cómo va? Ok. Aquí voy a empezar. ¿Saben qué? Déjenme arreglar un problemita que traigo con este pincel. Anda rebeldón, miren, miren. Miren los pelitos parados que tiene. Y me está dejando pelitos parados acá. Muy bien. No, Michelle, no tiene glitter, es pura pintura de alcohol. Alcohol Inks, en este caso es de piñata, esta marca. Buenas noches, Magali, bienvenida. No tengo preguntas acerca de camisas. Esas camisas, mira. Sí, Michelle, y sí hago. Buenas noches, Magali, buenas noches, Michelle. Hola, Mari. Ok, entonces, ahora esto lo quiero extender, hacer partes claras y que otras se queden como están. ¡Hola, Surjady! Entonces, empiezo, miren. No estoy poniendo más pintura. No estoy poniendo más pintura. Estoy extendiendo la que ya está. Sigo agarrando alcohol y lo paso por arriba, ¿ok? Sigo agarrando alcohol y lo voy pasando. Se dan cuenta que no más pintura, es la misma, solamente que con alcohol. ¿Dónde se encuentra esa marca? La de piñata la compro en línea, no la he conseguido en ningún lado porque Michaels a veces tiene, pero es bien raro que lo tenga. Y Hobby Lobby tampoco. Pero la marca, tanto la de Tim Holtz como la de Piñata y la de Breeries también, son buenas marcas. Las demás yo no las he intentado, chicas. Ita compró una marca que no nos gustó, pero no está aquí para decirnos qué marca es. Es un paquete que compró en línea en Amazon y no nos gustó.
No pinta igual, no es que no te guste, es que no pinta igual. Entonces miren cómo va agarrando, ¿se dan cuenta? Ok, esto se va a secar. Ay, vamos a detener. Bueno, ahorita lo vamos a cambiar, lo vamos a ir modificando. Quiero volver a poner más alcohol, quiero ir diluyendo. Ok. Ustedes van a aprender aquí a ir controlando dónde quieres más claro, más oscuro, y lo vas a ir, entre más alcohol le pones, va agarrando menos color, ¿sí me explico? No sé si me explico. Más bien, se va haciendo más clarita, obviamente. Entonces ahí lo vamos diluyendo, se lo ponemos para acá. A ver, la foto que te envié del tie-dye. Con pintura acrílica, órale. Nunca he hecho un tie-dye tampoco. Chicas, yo no sé hacer todo, no crean. Ustedes creen que yo me sé muchas cosas, pero... No. Esto sí sé hacerlo. Quiero hacer un tie-dye, pero tengo plumas de pinturas de alcohol, entonces quiero usarlo con plumas. Porque con pincel me da mucha flojera. También quiero hacer uno de cristales. Hay muchas cosas que quiero hacer. Yo todo quiero, todo quiero. Judith, hola, ¿cuáles son los colores de piñata que se pueden usar para darle estilo madera? Utilizo, no son de piñata, los que utilizo yo. Para madera, ahorita te digo los tonos. Dame un segundito porque se me corre la pintura. Voy a dejar sacar tantito esto porque quiero enseñarles un efecto que agarró. Mira, los colores que yo utilizo normalmente para madera están en esta línea. Entonces es Honeycomb, que es de Tim Hawks. Es el Honeycomb, el Butterscotch, el Latte, el Caramel y el Ginger. Son los que utilizo normalmente. ¿Ya saben hacer de madera o quieren que hagamos uno de estos días? Tere, si quieres, mándame mensaje y con gusto te mando los colores. Con mucho gusto. Para los de madera. Miren, ¿se dan cuenta cómo se hizo una línea al centro? ¿Sí? No he agregado ni una gota más de pintura. Son las mismas dos gotas que puse al principio. ¿Ok? Muy bien. Voy a seguir diluyendo y ensanchando un poco. ¿Ok? Tener cuidado porque se va expandiendo y como quiero agregar otros colores, ya no le voy a poner más ancho, nada más quiero diluir. Moni, yo ya sufro de amnesia. Dime, después de poner alcohol, ¿se sella? Sí, se sella. Ojo. Hay selladores que cambian los colores. Hay que tener cuidado. Y más los colores maderas. Los hacen verdes, no sé por qué. Muy bien. Miren qué padre efecto quedó. Ahí ya se va viendo un... Esto ahorita se va a hacer del mismo tono, no se preocupen. Así se ve al principio y luego va haciéndose del tono. ¡Hola, Wendy! Qué gusto verte por aquí, Wendy. Muy bien, vamos a seguir viendo. Ahora, yo ya tengo ciertas líneas oscuras, ¿ok? Ahora lo que quiero es definir las líneas oscuras. Definitivamente ya voy a empezar a poner el celular arriba para que empiecen a ver
cómo trabajo las, pues es más fácil que me vean de acá arriba, pero bueno. Entonces, agarro tantito alcohol y empiezo a estirar. A ver, vamos a ver si puedo hacerlo así. Empiezo a estirar y empiezo a juntar la línea para que se haga más oscurita. Ok. Ahorita les enseño. Está medio difícil hasta allá, ¿eh? Pero no sé cómo explicarles. Que estira uno la línea para que se vaya hacia... Judy, ya me llegó tu mensaje. Nada más que dame chance y con gusto ahorita te lo mando al final del tutorial. Con mucho gusto. Ok, vamos juntando. Eso hace que se haga una línea más gruesa. Ok, ahorita se las voy a mostrar. Ay, madre santa. Hola, Elba. Ya llegaste, Elba, qué gusto. Gracias por conectarse y venir a verme. Ya les extrañaba. El domingo no pude, no, de plano no pude. No pude salirme del trabajo para poder hacer tutorial. Muy bien. Entonces, ya que tenemos aquí nuestra base del color, ya empiezas a jugar con el pincel y empiezas a decir, ok, yo quiero que esta parte esté más oscura, que esta esté más clara, y puedes ir haciendo ciertos efectos, ¿ok? Entonces, digamos que es ponerse a jugar. No me quedó, no me funcionó. Aviento pintura, digo, alcohol, sacas todo lo que puedas, vuelves a poner spray blanco y vuelves a empezar. No hay pierde con esto, ¿eh, chicas? ¿Se puede compartir su video? Sí, no sé, Celia, creo que no, en este grupo no. ¿A dónde lo quieres compartir, Celia? Celia, no te preocupes, yo lo subo a YouTube, de ahí sí lo puedes compartir con mucho gusto. Hoy en la noche lo subo y te puedo mandar el link. Bueno, la página de YouTube está enlazada arriba, en donde está el título. Y ahí puedes ver todos los temas, porque creo que puedes compartirlo, creo que a una persona, pero no a otro grupo, mami, por favor. Quiero respetar yo las reglas de los grupos y no quiero problemas con ningún grupo. No. Por favor. Si no, ya no me van a querer por aquí. ¡Hola, Betsaida! Muy bien. Entonces, ya que tenemos este tono, ¿sí? ¿Ustedes creen que está todo desordenado? No lo está. Ahorita lo vamos a arreglar. Vamos a empezar a poner otro tono, ¿ok? Entonces, voy a dejar ese pincel y voy, quito esta vasijita porque se mancha y voy a agarrar otro tono nuevo. ¡Hola, Brenda! Estoy muy bien, bendecida, gracias a Dios, Betsaida. ¿Y tú? Hobby Lobby tiene 40% de la... ¿En serio, Natalia? No sabía. Voy a ir. Quiero toda la colección, me faltan muchos colores. Quiero toda la colección. Pero soy muy administrada. Tenemos bien cerquita aquí a Hobby Lobby. Entonces voy, compro un paquetito y con el cupón. Y luego otro día voy y compro otro paquete. Nada más que mucha lana. Muy bien. Voy a empezar a poner el pistachio. El color pistachio. Qué bueno, me da mucho gusto. Is the marbling with color? Is this marbling with color?
I don't know. It's not marbling. Okay, yes. Va a ser un marbling, sí. With alcohol inks, yes. Me gusta cómo se ve el efecto de degradación del color. Y si vieras que son dos gotas, Urgeri, ¿sí te diste cuenta? Ok, voy a empezar a combinar este, ¿ok? Ahí está. Lo toco y empiezo a diluir. Ok, vamos a empezar a diluir. Este es clarito, yo pensé que era más fuerte, pero es clarito. Pero está bien, son toques. Este color va a ser toques. Brenda, estoy haciéndole a Irma, me pidió que cómo podía hacer un vaso y estoy tratando de enseñarle cómo utilizar las pinturas de alcohol para hacer el vaso que le pidieron. Entonces, pues decidí hacerlo en vivo para... Bueno, realmente en la mañana no podía mostrarle, estaba un poquito ocupada con trabajo, trabajo que no era de tumblers, porque cuando es de tumblers me encanta y les ayudo. Pero hoy me tocó trabajar un poquito fuera de tumblers en la mañana. Entonces estuve, dije, le comenté a Irma, le dije, no te preocupes, más tarde te ayudo, lo voy a hacer en tutorial. Entonces aquí estamos, haciendo en tutorial el vasito que le pidieron a ella. Obviamente no son exactamente los colores que le pidieron a ella, pero... pues aquí estamos tratando de ayudar un poquito. Entonces vamos haciendo. A mí me gusta el efecto que hace el hacer pinceladas. Porque yo podría hacerlo así, estirarle, pero me gusta, no sé, me gusta a mí el efecto. Igual y cada quien va haciendo sus diseños de sus termos, ¿eh? No es... Yo nada más les estoy diciendo cómo se hace la técnica, pero tanto se puede utilizar nada más estirando la pintura. Miren, por ejemplo, yo puedo estirar la pintura, ¿sí? Y va a quedar diferente a cuando hago golpecitos. Estiro para un lado, estiro para el otro. Y ahí va quedando otro tonito. Gracias, Brenda. Hola, Rosa. Me animé y voy a hacer un vaso de cristales Swarovski, pero va a ser mío. Magali, yo quiero hacer uno, pero no sé ni por dónde empezar, ni qué comprar. No tengo ni lapicito, no tengo nada. Nada. Soy pobre y de familia numerosa. Ah, no es cierto. Bueno, sí tengo muchos hijos. 4 hijos tengo, gracias a Dios. Sí, pero quiero hacer uno de cristales, pero no sé dónde comprar los cristales que valgan la pena y que no salgan muy caros, pero que no se vean chafos. O sea, todo quiero, ¿verdad? Y que qué pluma comprar y que sea funcional. No quiero andar gastando diokis. Miren, ¿se dan cuenta? Ahí va. Ahí va diciendo. Ok. Ahora voy a poner, ¿qué otro tono era acá? Un verde limón Sioux. Este está muy delgado, pero bueno, vamos a poner un verde limón. Vamos a ver cómo me agarra aquí. Sí, está muy bien el color. Fíjense, ahorita les voy a enseñar cómo, lo que pasa cuando se empieza a mezclar. Miren, se dan cuenta que hacia este lado agarra un tono y hacia este lado agarra otro. Por eso dejé ese espacio. ¿Para qué? Para que me haga esa diferencia ahí.
Ok. Entonces, nada más toco la orillita del rosa. No quiero que se me junten mucho. Nada más hay que toquen la orillita por ahorita y ahorita vemos cómo los vamos a extender. Me hice uno para mí de cristales y otro para mi cuñada. Le enviaré un privado. Perfecto, Sugeri. Me ayudaría. Me ayudaría a las bases. Y mándame foto de cómo te quedó, para ver. Para ver y agarrar ideas. Yo no soy fan de los cristales, pero ustedes saben que a mí me gusta aprender técnicas. Les cuento que Rubí me regaló, me encanta. Me regaló, ella hizo un tatuaje y me regaló, me mandó por correo un tatú. Y me dice, para que tú lo hagas. Y yo, uy, qué padre, nunca he hecho tatuajes. Ahí lo tengo. Pero estoy esperando al momento ideal para hacerlo. Entonces, me encanta hacer técnicas nuevas y que no sé hacer. Así es que cristales es una de ellas. Pero hay mucho por aprender de los cristales, por lo visto. Porque he visto videos y veo que son, unos son más, ¿cómo se dicen? Hay unos muy, muy finos, otros no lo son. O sea, vaya, todos tienen lo suyo y me interesa aprender antes de empezar a trabajar y no equivocarme y comprar algo que después de tanto trabajo se va a ver mal. Miren, ¿se dan cuenta la combinación? Irma, te puedo mandar una foto, Irma. Pero son puras piedritas, es mil de paciencia. No sé cuántos le caben, pero sé que son muchos, muchos. Ok, voy a agregar un color. Ay, no puedo. Ahí está. Así es, Magali. Perfecto. Tú mándame para ver qué onda. Para aprender. Mándame lo que compraste y le damos. Ok. Voy a hacer este tono que es como un morado. Miren. Miren, ¿ven? Y lo voy a diluir, lo voy a ir diluyendo, pero primero lo voy a poner color sólido en esta orilla, nomás por hacer una diferencia. Y después lo voy a empezar a bajar, ¿ok? A bajar con alcohol, o sea, voy a empezar a tocar y se va a empezar a ir hacia acá. Lo que, miren, ven lo que estoy diluyendo, que esa es mi intención, ¿ok? Porque sí me gustaría, esta línea va a ser más delgada, no la quiero tan gruesa. Y quiero que quede oscurita. Quiero que entiendan algo, y más las chicas nuevas. Chicas, no hay manera de que si yo hago otro igual con la misma técnica, los mismos colores, no va a quedar igual. No hay problema por eso. Hay veces que nos mandan una foto y nos dicen, quiero algo así. Siempre debemos de decir, voy a intentar igualarlo, pero nunca queda igual. Porque si no, el cliente se queda con una idea y cuando tú le entregas lo tuyo, te va a quedar diferente y puede molestarse. ¿Sí me explico? ¡Hola, Jennifer! ¡Bienvenida! ¡Hello, hello! Entonces, ahora sí empiezo a diluir hasta el color, hasta el ancho del color que voy a querer. Ahí va. Ahí le dejé una línea al centro porque quiero una línea morada que vaya al centro. Y luego, ahorita que seque, vamos a darle unos detalles con glitter.
Que por cierto, chicas, ya entraron 10 colores de glitter nuevos. Hay unos metálicos muy padres. Por si están interesadas en entrar a ver en la tienda. 10 colores nuevos pusimos. Miren. ¿Se dan cuenta? Dejé una línea al centro morada. Más gruesa. Chicos. Gracias. Ok. Ahí quedó. Ya sé, Magali, pero la verdad agarré al azar. Pero ahorita se le van a quitar porque le vamos a poner glitter. Ok, ya acabé con el morado, ya acabé con el verde. Me falta el mermaid, vamos a poner mermaid. Voy a poner el mermaid aquí. Ay, pero a ver si no me pinta lo rosa. Bueno, voy a irme con mucho cuidado aquí para que no me abarque mi rosa totalmente. Nada más lo que quiero hacer. Miren, Brenda, utilizo la marca de Tim Holtz, que es, en este caso, estoy utilizando Tim Holtz y estoy utilizando Piñata. Son los dos que estoy usando, pero en mi colección tengo Tim Holtz, tengo Piñata y tengo las de estas que son las de Bree Reese, ¿ok? Todas las de piñata, para que sepan, las de piñata tienen las tapas son blancas, ¿ok? Ahorita voy a definir un poquito los tonos, de decir, este lo quiero más claro, este lo quiero más oscuro, y es aplicando alcohol y limpiando pincel. Miren, ahorita les voy a enseñar aquí cómo le hice. Aplicando alcohol y limpiando pincel, provocas otro tono. ¿Se dan cuenta? Mira el centro. ¿Ok? Sí, caray. Creo que me pasé de mensajes. Déjenme ver. Ah, no. Mira, ella es la muchacha que hace chambres de lado también. Si quieres ver cómo se ven los glitters que te recomendé el sábado, ella los usa. Ella los usa y los vende. ¡Ah! Ah, perdón, tú le estás diciendo a la Celi, perdón. Ah, hola. Hola, ¿a quién? ¿A quién le digo hola? Ah, Araceli. Si anda Araceli por aquí, bienvenida Araceli, bienvenida. Me falta un color aquí. ¿O lo dejamos blanco? Yo creo que lo dejamos blanco. Justo donde tengo una mancha de pintura lo voy a dejar blanco. No, hombre, no inventes. Me falta qué color le meto. Oh my god, tiré el pincel.
Oni, ¿qué color le meterías ahí en lo blanco? Naranja, amarillo. Naranja, Valencia. Va. ¿Amarillo? ¿Naranja o amarillo? ¿O los dos? No, no, no. O naranja, o amarillo, mostaza, un color así en medio. Está mustard, dandelion o Valencia. Dandelion. O watermelon. No. ¿Dandelion? ¿Amarillo? El amarillo oscuro. ¿Este? Mustard. Gracias, Betsaida. Ah, sí, cierto. Yo también te vi, Betsaida. Le voy a poner glitter en casi todas las orillitas. Pero déjeme, le pongo el amarillo que me recomendó mi hija. ¿Qué color dijiste? Mustard. Estoy limpiando el pincel para poder utilizar el mostaza. Watermelon, Carla tiene el watermelon. ¿Tú crees que watermelon? Es que si le ponemos un amarillo mostazón, le puedo poner al centro watermelon. Tienes razón. Porque va a ser el amarillo, es va a resaltar los colores porque son colores que se complementan. Ok. De acuerdo con la de esta, el color. Así se ve padre, miren. Sí, mi hija tiene razón, miren. Ay, no, 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 no. No, 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 no seas mala. Chin, se me vino para el otro lado. Chihuahua, por andar limpiando uno, ensucia el otro. No pasa nada. Ahorita lo arreglamos. ¿Ves que aquí también hay errores, Betsaida? Se te quitó el glitter del cabello. Te digo que sí, te vi. Gracias, Carla. Mila, pudiste, sí pudiste, amiga, ¿verdad? Sí te ayudó el videíto. Qué bueno, me da gusto que les ayude. Gracias, Carla. Esto es lo malo de... Ibas a abrir. No, ya pude, perdóname, ya pude. Ay, mi dedo. No te preocupes, yo creo que las que estábamos también. Por cuidar una cosa te metiste a otra. Pero si estoy, ves, todos tenemos nuestras cositas. ¡Salud! Oye, Irma, ya no quedaba los colores que tú decías. Yo ya le agregué de más, ¿eh? Pero el chiste es la técnica, Irma. El chiste es que aprendas a hacer la técnica y que no se te haga complicadita. Ya estoy aplicando, este es el watermelon.
de este es de Tim Hawks Watermelon de Tim Hawks, que da como un tonito rojizo. No es un rojo fuerte, pero es un color watermelon, literal. Miren, esto lo voy a tratar de arreglar, vamos a tratar de arreglarlo. Necesitamos el morado. Si sí, se me salió todavía, mi esposo está atacando la risa. Ok, vamos a tratar una gotita y lo voy a expandir. Ahí está. Y ahora este era el color pistache. Porque el mermaid es este, sí. Este es el color pistache. Gracias, Betsaida. Irma, ahorita le vamos a poner el glitter para que veas cómo se debe de aplicar un poquito de glitter. Entonces, ¿sí viste que, Irma? ¿Sí vieron que se me hizo ahí una línea, se me chorreó un poco? Ya quedó, mira, ¿ves? Ya quedó. Entonces, ahí está. ¡Gracias, Julie! Ahora lo que voy a hacer es, abajo voy a tratar de extender un poquito los colores de lo que está aquí en la orilla y hacer uno solo. Un poquito, Julie, pero ahorita van a ver cómo. Ahorita vamos a hacerlo. Denme chancecita y con gusto. Pero es poquito, o sea, son líneas nada más para definir. Ahora el rosa lo voy a estirar. Se dan cuenta que lo único que estoy haciendo es estirar los colores que están acá arriba y pasarlos para abajo, más o menos en la dirección que estamos utilizando. Limpio más o menos mi pincel. ¿A dónde, Andrea? ¿Estás? Y
¿Ya cenaron, chiquitos? ¿No? Quisiera aclarar algo. Estos termos, tú, a ver, es que la luz está muy fuerte. ¿De cuál? No sé cómo hacerle, vale. Moni es la que le sabe a eso. Ok. Miren, ya quedó ahí abajo. Ok, entonces. Yo podría hacer aquí lo más. ¿Cómo se escribe silicón? Con S. Silicón. Ok. Yo podría hacer más claro, miren, por ejemplo, el rojo se ve muy, muy, muy fuerte. Entonces vamos a hacerle un poquito. ¡Hola, Vivi! Casi no llegas, Vitia. Ok, ¿qué voy a empezar a hacer? Tengo una servilleta, tengo mi alcohol aquí, es natural, digo de 90, tiene que ser de 90, chicas, por favor, tiene que ser de 90, mínimo de 90, ya, si quieren de 200, como ustedes quieran. Ah, bueno, y empiezo a diluir, porque el rojo está muy fuerte y no lo quiero tan fuerte. Entonces, limpio pincel, agarro otra vez alcohol y empiezo diluyendo, ¿ok? De esa manera, cuidando de que no te manche, digo, si tu diseño es que manche alrededor, pues no pasa nada. Pero en este caso yo no quiero que manche alrededor. Quiero diluir para que quede más clarito y poder definir un poquito con este, con glitter. El glitter va a ser unos toques solamente. Miren, ¿se dan cuenta? Les voy a mostrar, nomás quiero que se seque tantito. Ok, ahí está. Esta es la parte de arriba, miren, esa es la que no he tocado. Y miren la parte de abajo. Entonces, ustedes, entre más alcohol le pongan, más claro se va a ir haciendo, obviamente. Porque voy a ir estirando y voy a ir quitando pintura. La quito en el la arrastro con el pincel y la quito en, en la toallita. Y luego ya damos el efecto que queremos. En este caso, por ejemplo, a mí me gusta, el efecto que a mí me gusta dar es de pinceladas. O sea, yo no me gusta que se haga así, me gusta que se haga así. Pero eso ya de cada quien. Entonces, yo en lo personal hago esto porque así me gusta a mí. Pero cada quien, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que el rojo estaba muy, muy vivo. Y lo que hice fue, diluirlo. Y miren, ahí quedó. Ahí quedó. Tienes que lijar antes de pintarlo. No, Guadalupe, no lo hago. Yo no lo hago. Vitia, estás bien emocionada, me encantó tu trabajo, está hermoso, Vitia. A Vitia le llegaron hoy los glitters, los termos, todo lo que le mandamos de Monitas Art, y estaba feliz, y luego me mandó todo lo que ha hecho. ¡Areli! ¡Saludos desde Veracruz! ¡Gracias, Areli! ¡Mándame unas gordas negras, Areli! ¡Qué rico! ¿Puedes bajar un poquito la intensidad? No, ¿verdad? ¡Qué mala eres! ¡Eres mala! ¡Mala! Ok, vamos a empezar a diluir un poquito este verde que no me gustó cómo quedó tampoco.
nada más para ya empezar a poner el glitter. ¿A ustedes sí les aparece cuánto tiempo llevo en vivo? No sé cómo ver cuánto tiempo llevo. ¿Ustedes saben? Yo no veo hora en que llegue mi pedido. Maribel, ya va, todo va. Acuérdense que hay procesos, chicas. Todos son procesos. Nada, el de Vicky se tardó porque es para Puerto Rico y ay, para Puerto Rico batallamos un poquito con el correo. El correo es especial en Puerto Rico. Muy bien. Vamos a diluir un poquito este moradito. Okay, ay, madre bendita. Ay, llevo poquito. Necesito cinta. Vitia, ahorita platicamos. Me encanta, lo voy a hacer. Está bien fácil, Jennifer. Inténtalo. De hecho, chicas, no tienen que saturarlo. Yo ahorita lo estoy haciendo pues nomás porque tengo que hacer un tutorial para que vean cómo se hace. Pero si la copa está blanca totalmente y nada más pones al centro dos, tres colores muy delicados, se ve precioso y dejas todo lo demás en blanco. Llevo 56 minutos, muy bien. Hagas un video para YouTube mostrando sus glitters, por favor. Claro que sí, Claudia. Ya tenemos, ya estás suscrita al canal. No, mira, se me hace que no estás suscrita al canal. Te acabo de mandar solicitud. En el canal tengo montonales de videos usando los glitters de monitas, monitas glitter, ¿ok? Pero con gusto, Claudia, vamos a preparar algo. Yo estoy esperando con ansias mi pedido. Ay, todas, yo también. Sí, yo hice un pedido y me dejaron hasta el final. Malas, son malas. No, no es cierto. Pero sí pedí un color y todavía no llega. Estoy esperando a que llegue. Sí, Claudia. Arriba, Claudia, donde dice el título de este video, ahí tengo el link de mi página de YouTube, de mi página de Facebook, de la página de Monita, la página de Monitas de Facebook, el TikTok, Instagram, todo. Bueno, no es cierto, no todo, pero casi todo. Así es que ahí pueden encontrarnos para todo lo que se les ofrezca. Miren, ven qué diferente ya se ve el morado. Se veía muy, siento yo muy, muy fuerte. Y el chiste es irle dando toquecitos. No podemos, eso sí, chicas, no creo que sea prudente el que digan, ay, voy a poner el glitter y luego volver a tratar de hacer esto. No, ya de glitter ya se va a sellarlo y a epóxico, ¿ok? Oh. Irma, a ver, déjame te pongo, te la voy a poner aquí abajo para que no batalles. Copia. Miren, la voy a poner aquí abajo en la página de la tienda, ¿verdad? Y la voy a fijar, ¿ok? Va a estar fija durante todo el tutorial y con gusto. Se me había perdido, Moni, voy a todos sus videos en YouTube. No, no te pierdas. Ya quedó ir, Claudia. No, ¿quién me preguntó dónde? Irma, ya quedó.
Batallamos mucho con mi pedido, pero vale la pena. Los glitters son los más bellos. Estoy enamorada. Gracias, Vitia. Gracias. Muchas gracias a todas por todo su apoyo. Todo el apoyo. Voy a hacer una línea más clara aquí en medio de este rosa porque fue muy gruesa esta línea. Entonces la voy a blanquear, como se puede llamar. ¿Ya cenaron, mami? ¿No vas a cenar? Hay que bañarse. Y se nos va a hacer tarde. Déjame la lista y yo compro lo que quieras. Mami, es que no sé, es que voy a ir a ver. Porque también necesito de Walmart porque quiero comprar algo raro que siempre lo compro. No hay preguntas. Very good. Miren, ven, ya le hice ahí un poquito más clarito, un poquito. Bueno, le voy a dejar ahí y voy a empezar a instalar el, ¿cómo se dice? El glitter. Denme un segundito. Moví un poquito las lámparas porque se veía muy, muy fuerte. Miren qué padre quedó. ¿Ok? Como les dije, no hay necesidad de saturarlo todo. Simplemente yo ahorita, ni me veo. Yo ahorita lo saturé por el hecho de que, para que vieran cómo se hace la técnica, ¿no? Yo ahorita podría, pero... Ay, es que yo soy bien especial y me encantaría ponerme a jugar. Tip, si no saben de dónde es la punta de sus tapas, agarramos un pedacito de papel, lo meten y no va a salir nada. Necesitan poner un poquito de alcohol. Qué bueno, ahorita él te lleva. Ahí está. Este es este de acá. Ahí sale el color. Es lo más fácil porque si no, este sí se ve que es. Y es. Sí. Ahí está. Muy bien. Déjenme ver mensajes y ahorita le voy a seguir. Gracias, Carla. Hoy cumple mi Sofía, así que ella recibió el paquete porque yo estaba trabajando a la vez. Fue un regalo porque ella estaba tan ansiosa como yo. ¡Qué bueno, Vitia! ¡Hola, Sheila! No vi un pepino por ver novelas. ¿Ves, Sheila? Y luego dices que me extrañas. Me llamaron. Ella me metía para enseñarme. ¡Ay, qué bueno! A mí también me emociona mucho cuando viene un paquete a mi nombre. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y ya saben, en mi casa, no me lo abran, yo me gusta abrirlo. Y luego llegan los paquetes de ellos y yo se los abro. Ahí no hago caso. Muy bien. Entonces, ahora vamos a buscar glitter para estos. Válgame, tengo muchos colores. Muchos colores. Vamos a ver. Vamos a ver. Morado. Vamos a usar este morado. Sí.
Y luego para el amarillo, para el rojo, este rojo, para el aqua, aquí está, para el rosa, vamos a ponerle chunky, pero chunky de este, fuchsia. Para el verde, vamos a usar este verde limón que es nuevo. Este. Y para el. Ya. ¿Cuál usaremos también? Bueno, vamos a ir viendo cómo nos va quedando. Ok. Aquí están todos los colores Siouxsies. Un rosa de esos. Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar mi Mod Podge, que les cuento que lo dejé abierto. No, hombre, desperdicié un chorro. Estoy bien enojada con mí misma. Conmigo misma. Ok. Agarro una. Ya tiré acá. Déjame limpiar esto. Esto es lo que tengo que limpiar eso. Muy bien, voy a poner aquí mis colores. Y ok, vamos. 9:30. Bueno, bueno, yo nomás avisé. Ay, no, pero ¿vas a ir a Walmart? ¿Qué necesitas? Ah, muy bien, necesito esto. Voy a empezar con el rosa, porque al rosa le voy a poner chunky, ¿ok? Una pregunta, ¿se puede poner el spray sellador después de poner el glitter? Eso es lo que vamos a ver. ¿Dejas el video por ahí? Sí, Sheila, en YouTube, en YouTube. ¿No vas a ir? No, yo también, pero es porque come rico. Mami, ¿puedes cerrar? Por favor. Ok. Voy a poner... Fíjense lo que voy a hacer. Voy a agregar arribita de esta línea un poquito de epoxy para poner el... ¿Saben qué? Se me hace que el chunky es muy chunky. Yo creo que lo voy a poner medio. Ups, acá está. ¡Ay, Jesús! ¿Vieron cómo le hice? ¡Ay, este está padre! Este morado le va a ir a este morado, más que a aquel. Ok. Como no es, Surjay, como no es epoxy, no creo que me afecte, pero vamos a ver. Ya saben, yo he hecho perder y ustedes... Ah, ok. Este uva morado no había visto que está mixto. Ese es uno que no está... ¿No está? Yo lo voy a poner. Zorrillito para los que no están. Está muy bonito. Ok, voy a agarrar y voy a empezar literal a pintar donde quiero que vaya, ok. Entonces, voy a querer que vaya aquí. Y voy a empezar a pegar antes de que se me seque, porque acuérdense que yo uso el epóxico. Digo el... Miren, ¿ven? Entonces... Voy a seguir esa línea nada más definiendo lo que quiero. O sea, fíjense, la estoy poniendo nada más por arribita y la vuelvo a arrastrar. Porque realmente de glitter quiero toquecitos. Toquecitos, ¿ok? No quiero saturado. Miren, ¿ven? Ahí quedó.
Miren el color. ¿Okay? Gracias, Maribel. Gracias, Betsaida. Ya llegó la mosca fastidiosa. Porque es fastidiosa. Ok. No exageremos. Voy a poner un toque abajo del mismo. Nada más como diciendo, ahí va, ahí ya terminó. Ok. Miren, ¿ven? Nada más así, una línea desde abajo, desde arriba y el pedacito de acá, ¿ok? No desperdiciamos glitter, ya sabemos. Porque aunque sean económicos en Monita, hay que guardar. Hay que guardar. Muy bien, nos vamos a ir con el verde. Vamos a poner un poco de verde. No tiene que ser... Lo voy a poner... Miren. ¿Ok? Ay, esto me quedó muy gruesa la línea. Todavía están a tiempo con su dedo de definir la línea del glitter. Lo pueden hacer más corta y retirar lo que se les hizo de más. ¿De acuerdo? Dice, no vas a creer, pero hace un rato pasó la mosca por el teléfono y se escucha el bus. Sí, la verdad, con esta pandemia, no acabamos con las moscas. Aquí en mi casa también se meten las condenadas. Yo porque, ¿saben que no me funciona? Estoy usando glitter, mira Maribel, estoy usando fino, este era un mix. Hice un mix de, que ya lo teníamos, de fino con chunky. No, fino, chunky, medio, este de acá. No, medio y fino, y chunky, perdón. Medio y chunky. Vale. Me decido. Es medio y chunky, míralo, ¿ves? Y voy a usar, ¿dónde voy a usar medio? Ahorita voy a usar un medio para que lo veamos. Ok, vamos a ver si este amarillo... Lo cambio por... No tengo medio ahorita. ¿Cuál tengo medio? Turquesa. El rojo. Vamos a usar el rojo medio para que veamos. Ok. Pero ahorita por lo pronto ya llevo estos dos colores. Este no se va a usar. Ahora vamos a poner el morado. Este morado me encantó. Y me encantaría poner también este que es como lo gráfico. Vamos a ver qué me queda. ¿Qué me hace? Ok, vamos a hacer... Vamos a poner... poner acá porque si me apaga mi música.
Miren. Ahí puse el chunky y acá puse el fino. Y voy a terminar acá abajo poniendo tantito más del chunky. Nada más que cometí el error otra vez de mezclarlo sin acordarme. Muy bien, ahí está. Déjenme retiro este aquí. Ay, yo los detesté. Yes. Hola, Ita. How are your day? Nunca me gustan para nada las moscas. Ya, esta base de metal puede que me pese un poco, pero se ve bien práctica. Tengo que volver otra vez donde usted habla de eso. Sí, sí pesa, pero sí sirven. Ok, ahora vamos a poner un rojo medio. Un rojux. Se lo vamos a poner más o menos así al centro. Voy a seguir un poquito la línea que lleva y vamos a empezar a pegarlo. Y como les dije, si hicieron muy gruesa la línea, todavía la pueden modificar para que se vea nada más así estético. ¿Ven? ¿Ves, Ita? ¿Te hablan? ¿Ya te extrañan? ¿Quién? ¿Mari? Es que Ita anda de vacaciones. Ahorita anda de mamá gallina con su nieto. No nos pela a nadie. Uh-huh. Está ocupada. Lo malo es que está bien lejos. Y ahora para hacerla volver, está difícil. Ni unos tacos de chicharrón la van a hacer volver. Tan hermosa, ya mándame tu dirección para mandarte el premio. ¿Yo? ¿A mí me vas a mandar algo? ¿Qué me vas a mandar, Ita? A la fregada. Hola. ¿Me vas a mandar a la fregada? Dice Monita. Monita tan fea que es ella conmigo. Y eso que soy su única madre. Su única. No, tengo otra por ahí guardada. No. ¿Tienes una guardada por ahí? Está bien. Me va a mandar a la fregada. Ok. Muy bien. Vamos a terminar con el azul. Ups, en esta hoja tengo rojo, que no me interesa que se mezclen con mi azul. Este es un turquesa. No, es azul eléctrico. Está pero precioso. Ahí está, miren. Ah, me falta el amarillo. Hola, Nikki. Hola, Méndez. Y está, anda. Anda, anca su hija. O sea, se allá para con su hija. Me falta en el amarillo y vamos a poner un poquito
siguiendo más o menos una línea. Y poniendo otra línea aquí. Vamos a ver. Ya quedó. De abuelita. Y tanda de abuelita. De abuelita de Batman anda. ¿Se dan cuenta entonces cómo quedó? Miren, no sé cómo se ve mejor. Así, vamos a tirarlo. Ya quedó. No es, ni es exacto, ni es casi exacto al que empecé haciendo, porque me prendí poniendo colores, colores y más colores. Pero lo que me interesaba es que aprendieran a hacer la técnica, ¿ok? Y ya cuando aprendamos a hacer esta técnica, todo lo demás, la combinación, ya es ahora sí que al gusto, ¿de acuerdo? Con una brochita de estas aplanaditas es muy fácil quitar los excesos. Porque ya pegándose va a ser más difícil. Sugeri, ¿te diste cuenta que no necesité sellar? Ahorita voy a sellar. Sí tengo que sellar para poner epoxi, pero no para aplicar glitter. ¿Ok? Gracias, Maribel. Gracias, Ruggeri. Gracias. Y Tai, ¿cómo no estás? ¿Qué crees? Me lo voy a quedar. Ok. Ya lo barrí. Muy bien, ya quedó. Solo le va a faltar una aplicación. Ahí quedó. Le va a faltar una aplicación de... ¿cómo se llama? Voy a sellar, es dos capas de sellador. Después de las dos capas de sellador, le voy a poner una capa de epoxi porque el glitter no está como para dos capas. Ya pondré cualquier pensamiento o el nombre de la persona que lo vaya a comprar y listo, se acabó. Bueno, mi logotipo y se acabó, ¿ok? No veo. Gracias, Sheila. Entonces, ¿cómo ven? Irma, ¿todavía estás por aquí o ya te fuiste? Me gustó mucho cómo quedó. ¿Saben qué le voy a agregar aquí? Ya ven cómo soy, ¿ven? Ya les dije. Sí, le voy a agregar una pequeña línea aquí. Y te la que diga. ¿La que qué? Ya empezó ahorita con su regalo. A ver, ¿qué hizo ahora? ¿Qué? No sé, algo hijo. A la que adivine la rama. La rama del ejercicio a la que pertenece mi hijo y qué rango tiene, le damos 20% de descuento en nuestra tienda de Etsy. Vale.
¿Mande? Ni yo no sé. No, pues no. Yo no me lo sé, Ita. Porque soy mala para poner atención. Y tú lo dices a cada rato. Tienes razón, Ita. Así es que, pues, no me gané yo el 20% ni de chiste. Miren, le agregué esta pequeña línea nada más. Ahí por no dejar. Ahí por no dejar. ¿Alguien dijo tacos de chicharrón? Pues sí, pero no vienes. No vienes. Me tienes muy abandonada. Y eso causa un efecto secundario y un problema psicológico, mental. Tú me acostumbraste. Ya me puse romántica. Pues, ¿qué les parece? Ya quedó, ¿verdad? Ya quedó. Ya quedó. Les voy a enseñar ya cómo. Ya terminé. Ay. Ahora sí. Ya quedó, Maribel, mira, quedó preciosísimo, no quedó nada de nada, quedó hermoso, ya tu frase queda para mañana y a curarse. Este ya quedó y este ya lo, miren, le volví a dar la segunda capa, se la hice hoy, no había tenido tiempo de terminar, chicos, es que se me complica un poquito a veces con el negocio, pero ya quedó, los colores quedaron, miren. Súper padres. A este, ¿qué voy a hacer? Lo voy a béisbol. Ahí voy, ahorita contesto todo. Lo voy a sellar con spray paint, con spray sealer, el mate claro, de Rust-Oleum. Le voy a dar dos capas, igual dos capas, y los dos van para epoxy. Mañana, que ya estén listos, podemos, a este le vamos a poner ya las líneas con pluma. Tenemos una pluma. Se me hace que la voy a hacer en blanco, las líneas. Este es un permanente. Ah, no, este es chalk, este no. Bueno, es un permanente blanco. Y con el permanente blanco, pum, 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 se hacen las líneas. Y otra capa de epoxy para poner el decal y listo. O el nombre. Y listo. ¿Por qué, Margie? Sí, Natalia, es con spray paint. No, spray es clear mate. ¿Ya compraste tu sellador, Natalia? Margie, ¿a poco nunca me encuentras? Es que, Margie, eso pasa. No me has aceptado como amiga y por eso no te avisa que yo ya estoy en vivo. Karate Black Belt. No, hombre, Betsaida, estás pero pa'l monte. Celia, ¿quién es Celia? No, pues quién sabe, Betsaida, quién es Celia. Rama del ejército. Gracias. Gracias, Betsaida. ¡Ánimo! ¿Qué es? Estaba hace rato, pero estoy en el trabajo. ¿Estás en el trabajo? ¿Te van a correr por mi culpa? No. Sí, Sheila, hay que sellar. Déjenme les enseño por qué. No conseguí el mate, pero es semigloss. Este ya es para el último, que diga clear, ya sea mate o semigloss, está bien. Con este vamos a sellar. Si yo sello ahorita este, no sé si me va a cambiar el color, ¿eh? Aclaro, no tengo idea si lo va a cambiar, porque a veces los cambia. Ahorita lo reviso. No me han salido últimamente. ¿Qué no te ha salido? Ah, ok, ya capté. Pensé que... Ay, no, me doy. Muy bien. Entonces, eso es todo por hoy. La idea es mañana terminar estos
para seguir avanzando. Muchas gracias por conectarse. No olviden entrar a la tienda y ver los nuevos, los 10 nuevos productos. Te lo digo por experiencia. No, espérate. ¿Por qué quieres que me espere? ¿Qué quieres que me espere, yo o Ita? Porque quieres ganar, ¿verdad? Yo ya me voy para que nadie gane el 20%. No, no es cierto. ¿Qué es lo que...? Ay, perdóname. Aquí estoy. Aquí estoy. Sí, Margie, llegaste tarde. Llegaste tarde, pero ahorita subo inmediatamente terminando, subo el video a YouTube. ¿Por qué no quieres que lo selle, Betsaida? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres que le haga? Dice, no, espérate para sellarlo. De nada, Mila, yo también te quiero. Ya estuvo que el 20% lo perdí. No sé, a ver, Ita, danos pistas, danos pistas. Danos A, B y C. Se corren los colores. Es que también depende, Betsaida. Depende de la distancia, depende de cuánto te acerques, obviamente. Depende del tiempo. Claro que no lo voy a sellar ahorita mismo. Pero sí, antes de dormir, para que amanezca sin problemas. Yo dejo mi alcohol descansar por un día. No, ayer no tanto, pero sí, sí lo dejo por unas cuantas horas. Y como todavía tengo mucho que hacer, no de glitters. Hoy tengo que poner un chorro de póxicos, me faltan motores. Me faltan motores. Bueno, a ver, ¿alguien adivinó o no? Si nadie adivinó, ya me voy. Ita, a la de una, a la de dos y a la de tres. A la de una, dos y tres. Ay, bendito Dios. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicas? Mila, sí pudiste hacer los cortes, ¿verdad? Así es bien fácil. No llegué tarde. Y está bien. ¿Qué cosa me perdí? Maribel, preguntó Ita. Ita anda regalando el 20%, pero a alguien que... A ver, déjame ver dónde está. ¿Cuál fue el comentario? Dice, a la que adivine la rama del ejército a la que pertenece su hijo y qué rango tiene, le dan el 20% de descuento en nuestra tienda de Etsy. Esa mujer no me regala a mí nada más porque no puede. ¿Cuándo vas a poner un deco de guardas? Le haces epoxi y esperas que seque y pones lo que vas a usar. Irma, ¿todavía estás aquí? Oh my God. Maribel anda ya tratando de quitarle a Betsaida su 20%. Sí, mi esposo le pude hacer gracias a ti. Qué bueno, Mila, me da mucho gusto. Night, night, que descansen todas. Judith, bendiciones. Irma, ¿todavía estás por aquí, Irma? Alguien que le diga a Irma. Y qué bueno que a ti, ¿qué? Y qué bueno que a ti no te ha pasado. A mí me cambia de colores cuando hago los wood screens, tumblers. Sí, Betsaida, sí me ha pasado, sí me ha pasado. Pero te digo, tengo cuidadito en cuanto a que me espero un poquito y aplico de lejecitos. Por eso ya por miedo me espero, pues sí. Es que es mucho trabajo y luego para que se manche todo. Tienes toda la razón. ¿Sabes qué me pasó con este? Déjame te lo enseño. Me pasó con este. Con este me pasó que lo pinté, digo, lo sellé y me lo puso verde. Y dije, en la torre, ya la regué.
Y a los 15 minutos que regresé, estaba rosa. Y yo, ay, gracias Dios, me amas tanto. Así es que, sí pasa. No es que a mí no me pase, sí me pasa, pero ahora tengo más cuidado. A ver, ¿qué? Por eso ya prometo, teniente del Army. Irma, ¿cuál fue tu pregunta, Irma? ¿Dónde está? No me acuerdo qué preguntaste. Ok, Irma, de aquí lo voy a sellar con el sellador, ok, y hasta mañana le voy a poner una capa de epoxi. Después de esa capa de epoxi, voy a aplicar el decal que quieras, o el nombre, o la imagen, o lo que tú quieras, y luego otra capa de epoxi, y se acabó. ¿De acuerdo? ¿Quedó aclaradito? Sí, amo igual, pero como era para mi esposo, así lo dije. Un Greenwood Grange. Es un dúo. Es un dúo, Betsaida. Fue café y ahora es green. Fíjate que del green, ¿qué color usaste? Digo, del wood. Porque el... ¿cuál es? No sé si es el butterscotch. O el latte. Hay un color que lo pone, que los pone verdes. Pero es un color que a lo mejor utilizaste. ¿Qué colores usaste? Dime qué colores usaste, a ver si me acuerdo. Porque es un tono que los pone verde. Pero no sé cuál. Ay, anoche me dormí tan tarde y me levanté muy temprano. Ahorita voy a disfrutar porque hoy no trabajo. Entonces me voy a hacer de cenar. Unos tacos de chicharrón para que Ita le dé muchos celos. El butterscotch, no me acuerdo si era el butterscotch, creo que sí. No, usa otros. Yo realmente casi siempre utilizo el honey cup y caramel y ginger. Esos son los colores que utilizo. Bueno, en lo que estaba. Me voy a hacer de cenar y me lo voy a cenar en mi cama. Me voy a bañar, me voy a acostar a dormir, ver una serie y a dormir. Voy a ver una serie que me haga reír mucho con mi esposo. Y ya, a descansar. Fue hace 2 años, pero no se me... Pues si todavía tiene el termo tu marido, claro que no, nunca se te va a olvidar. Pues desbarátaselo ya de algo digno de él. ¿Te pasas? Así es, a descansar un ratito para aprovechar. Yo descanso lunes, martes y miércoles del trabajo. ¿Has hecho un wood grain? Claro, Celia. Claro que sí. ¿Tienes alguna duda del wood grain? No tengo nada pintado de blanco para enseñarte a hacer un wood grain. Celia, ¿quieres aprender a hacer wood grain? ¿Quieres? Te puedo ayudar. Te puedo ayudar, Te puedo ayudar a que hagas un... Pero es muy sencillo, no tengo... Ah, espérame tantito, sí te puedo ayudar, espérame. Acabó esa pintura, espérame tantito.
Deja que se seque tantito y te enseño así rapidito, nada más cómo empezar a picarlo y ya le sigues tú. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice, ¿cómo que le tengo miedo a Ali? Animarme a hacerlo. Ahorita te voy a explicar cómo, Celia. Nada más estoy esperando a que se seque tantito. Ahorita sale. Cuando tengas tus tacos de chicharrón listos, te vaya de paracaídas y tal. No, hombre, está bien lejos. Aparte, no me quiere tanto. Obviamente, está con quien quiere más. ¿Quién? ¿Quién toca la peta? ¿Pero por qué no la inflaron? Porque lo vamos a entregar mañana. Ya, porque. Ok. Déjenme que se seque tantito, Ringus. Este es un vaso que iba a despintar, por eso le estoy a... Lo pinté de blanco tantito, mal pintado porque se me acabó la pintura blanca, pero ahorita sale. Claro, está mal pintado, es nada más para poder enseñar a hacer un wood grain. Gracias, Eli. Sí, me gustó mucho, quedó muy padre, mira. Mira, quedó bien padre. Ok, para un wood grain voy a agarrar un ginger y un honeycomb. Pero más que todo va a ser un ginger, ¿ok? Me cayeron mis pinturitos del colicho. Ay, ¿qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes que los quarters tienen diferentes dibujos dependiendo del año? Sí. Del año 2020. ¿Qué? Tiene un murciélago. ¿Lo entendiste o no? Sí. Ginger caramel y honeycomb. Honeycomb. Moni. ¿Qué? Bueno, vamos a hacerlo con este. Uy, se me está apagando la pila. Ok, vamos a ver. ¡Hola, Pili! Déjenme dar la última secadita.
Entonces, nadie le atinó, Ita, nadie le atinó. El que está allá atrás, Eli, está bien fácil. Ahorita te explico. Pero no lo voy a hacer ahorita. Pero sí, ahorita te explico. En lo que termina de secarse ese. ¿Este es el que quieres hacer, Eli? ¿Este? Ok, si este es el que tú quieres aprender a hacer, haces un método epóxico, pones el glitter. En este caso yo compré un glitter que son palitos. Si te das cuenta, son puros palitos. Y me gustó mucho cómo quedó. Entonces, vas a poner una capa de glitter y ya que esté la capa de glitter y que esté seco, agregas una capa de epoxi extra para que ya quede todo listo. Y obviamente lijar muy bien para que quede totalmente liso. Y luego vas a conseguir o cortar en Cricut las, ¿cómo se llaman? Pues lo que son de los honey, ¿no? Esta parte de aquí y esta parte de aquí. Y las vas a pegar. Van a ser viniles. Aguasales. Van a ser vinil. Vas a ponerlo y acomodarlo como tú lo quieras. Ya que lo pongas y lo acomodes, vas a pintar de pintura spray blanco, ¿ok? Cuando termines de pintar de pintura spray blanco, ya que se seque muy bien, vas a hacer lo que vamos a hacer ahorita, tipo wood grain, pero con esponja. Vas a poner, ¿qué color fue este? No me acuerdo qué naranja usé, pero puedes usar, ahorita vemos si es este el honeycomb. Y lo vas a poner con esponja, pum, 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 pum. Ya que secó, lo vas a sellar, ya que selló, vas a quitar el vinil para que te quede limpio, vas a pegar tus abejitas, y epóxico y se acabó. Sé que está largo el proceso, pero... Muy bien. Ok, ya esto ya debe estar seco. Sí, ya está seco. Ok. Vamos a empezar a jugar tantito para que, ¿quién es? Eli, ¿verdad? ¿Quién es la que quiere? No, Celia. ¿Quién quiere aprender a hacer este? No. Celia, ¿todavía estás aquí, Celia? Les digo que este lo tengo que despintar, pero vamos a aprovecharlo y vamos a utilizarlo. A ver, si quieren aprender a hacer el wood grain o ya nos vamos a dormir. Ah, no, aquí está Celia. Todavía está Celia por aquí. Muy bien, Celia. Vas a poner un vaso del tamaño que tú quieras con pintura blanca abajo. ¿Ok? Ya que tengas la pintura abajo, vas a agarrar una brocha. Es uno de los vasos que más me encantan. ¿Cuál? Ah, ¿el de abeja? ¿Este o este? O yo. Vasos no. Bueno, caramelo. Vamos a utilizar, bueno, no. Primero voy a usar el honeycomb para que vean el color. Ahí está. Muy bien. Se va a hacer lo mismo. Nada más aclaro, yo tengo aquí pintura acrílica y acá abajo pintura de spray. Entonces se va a ver diferente. Pero lo voy a hacer de aquí para abajo. Sí, son muy divertidos de hacer. Ah, ok, ya capto. Muy bien. Entonces, lo voy a hacer de arriba para abajo. Voy a poner y empiezo a estirar para abajo. Déjame te pongo así. Empiezas a estirar para abajo. No de arriba para abajo, ¿eh? Agarras otra línea y empiezas a estirar para abajo. Este color lo utilizo sobre el que voy a hacer oscuro, pero quiero enseñarte cómo queda. Los huecos que te quedan ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a poner otra capa de
de la pintura acrílico. Como te digo, no tallo, o sea, ¿cómo explico? Nada más tallo para abajo, no me gusta. Si vas a tallar para arriba, es nada más para hacer lo mismo, pero todo hasta arriba, ¿ok? Y ahí empieza a hacerse un efecto. Voy a cambiar de color, ¿sí? Y luego hay que hacer los ojos y cosas por el estilo. Los ojos de la madera, como se le vienen llamando. Entonces, ahí está. Para abajo. Para abajo. Ok. Se va secando, si te das cuenta. Le hacemos para abajo. Luego aquí pongo para cubrir, entonces ahí me va a hacer, ahí está, me va a hacer más oscuro, para abajo. Así es, Sheila, son alcohol inks, ¿ok? Ahí está. Ok. Ahí está. ¿Te das cuenta que realmente, por ejemplo, si yo quiero, pongo una gotita aquí y empiezas a estirar, y empiezas a estirar, empiezas a estirar, y se va haciendo como que un, mira, se va haciendo un ojo, ¿ves? Entonces, es cuestión... ¿eres Cindy o Celia? Perdón, Celia. Es cuestión de irle metiendo un poquito de ¿cómo se llama? De imaginación, qué es lo que quieres hacer, hasta dónde lo quieres hacer, ¿sí? Ahí va diciendo, o sea, van haciéndose lo que viene siendo los ojos. ¿Usted ya le echó los... Sí, Eli, hay videos arriba donde está el nombre de el título de este video, ahí está mi página de YouTube, suscríbete, ahí están todos los videos y ahí tengo bien fácil el snow globe. Ok, Celia, seguimos, Eli, con la misma brocha para hacer los ojos. Puedes hacerlo con una más chica, depende del tamaño de los ojos. Yo ahorita te estoy enseñando así nada más, ahora sí que ahí se va. Este es el otro color. Este color es el caramel, que es el que más me gusta en lo personal, pero he utilizado de todos. De hecho, yo creo que puedes hacer woodwinds con cualquier color, simplemente que hay unos que se ven más padres que otros, ¿ok? Ahí está. Ahora sí lo bajo. Empiezo a rasparlo. A que se vaya secando y ahí va quedando. Ahí está. Ahí viene Raulito, ojo. Se me olvidó. Es que mi hijo cumpleaños mañana y le tienen ahí sus regalos. Y que no se lo vayan a ver. Muy bien, ahí está. Entonces, voy a hacer lo mismo, un ojito aquí. Voy estirando, voy estirando. Bájenle tantito, por favor. Mire, ahí está, ¿ok? Este color es el ginger, este color es el caramel, que son los dos tonos que más me gustan a mí, y este es el honeycomb,
lo que yo puedo hacer es, ya sea que le pongamos ginger aquí arriba, a ciertas partes, y le da otro efecto, si se dan cuenta, ¿sí? Le da otro efecto, o también podemos poner el honey cup adentro del... adentro del cualquiera de los otros dos tonos y le da, a ver, necesito pararla así, le da otro efecto. ¿Sí me explico? Mañana prepara el... No, no quiere, no le gusta. ¿Ok? O sea, ya sea que en el claro metas unos tonos azul, digo, más oscuros, o ya sea que en los oscuros metas tonos claros, ¿ves? Entonces, pues ese es el chiste realmente del wood grain. Celia, ¿te ayudó? O de plano, fue muy rápido. Explícame, dime qué te pareció. Gracias, Cris. El segundo color era ginger. O sea, ok. Este es butterscotch. Aquí están. Este es el butterscotch. Por eso les digo que es bien importante tener su gama de colores. Este es el ginger. Este es el ginger. Ahí está. Ay, no puedo hacerlo derecho. Ahí está. El ginger. Y este es el caramel. Mis pinturas más manchadas ya. Ahí está. Este es el caramel. ¿Ok? Entonces, ahora sí que cada quien los colores que gusten. ¿Cómo limpio mi brocha? Le pongo pintura de alcohol y la limpio hasta que me queda, que casi siempre tengo pintura, digo, brochas para cada uno de los tonos. Para los cafés uso uno, para los verdes uso otro y así me la llevo. ¿Ok? A ver, ¿alguna pregunta, chicas? Wow, gracias, Betsaida, por traerme para acá. No he usado alcohol inks, pero traigo las pintas. Gracias por la explicación, Moni. Andaré. Qué bueno, Araceli, bienvenida. Bienvenida. Este es tu canal, este es tu grupo y con mucho gusto estamos para ayudarte y servirte. De nada, Celia. Qué bueno que ya pudiste. Qué bueno que ya entendiste. No es difícil. Celia, chicas, no nada más a Celia, a todas. Como pudieron... Araceli, ya te incluí, ya te agregué, por si gustas aceptarme para que puedas ver cuando ponemos tutorial. Tanto para Celia como para Araceli, tengo grupo de YouTube, tengo un canal de YouTube. Ahí arriba está enlazado el canal, por si gustan ir a ver todos los videos, darse de alta o suscribirse en el canal para que puedan recibir las notificaciones. Casi cada dos, tres días subo videos nuevos, ¿ok? Aquí iba a decir, ok, chicas, quiero que entiendan algo porque de repente no saben la cantidad de mensajes que recibo de que no, ya voy a vender todo, ya no quiero, ya no pude con una técnica. A ver, hay técnicas que a unas no se nos dan, hay cosas que a mí no se me dan a hacer, mas sin embargo lo intento. Hay cosas que este lo tengo que despintar, ¿ok? También nos equivocamos. Hay un montón, tengo una tina llena de, en acetona, tengo una tina llena de termos, donde no me funcionó, pero no desisto, lo que hago es a lo que sigue. Sigo intentando, pregunto, veo videos, y así como ustedes me preguntan a mí, yo también le pregunto a alguien más. Así es que no crean que todo nos sale bien. Para nada. Cometemos muchos errores. ¿Qué preguntó?
¿Dónde los puedes conseguir? ¿Qué cosa, Eli? Maribel responde a Eli. Sí, ya los hizo. Están en YouTube. No sé qué preguntó. ¿Qué preguntó Eli? A ver, no supe qué le contestaste. Maribel, que le... A mí no me funcionó el drip. Nunca se curó bien. Yo hice... ¿Dónde está mi drip? ¿Ya lo vendí? No lo vendí. El drip nunca se te curó, pero no te curó el eye drop. ¿O cuál es? ¿Tú eres un gran... Gracias, Mila. Ay, Mila, me encantas, te amo mucho. Sí, ya los hizo, están en YouTube. No sé de qué están hablando. Eli, ¿cuál es para ti el drip? ¿El eye drop? ¿El que lo metes en agua? Thank you for your wonderful advice. I have two strips and was feeling horrible about it. No, don't do it, Evelyn. No. I really have a big butt. Big a bucket filled with epoxy and a lot of tumblers. A lot. Hola, Marta. Marta, ya nos vamos, Marta. Ya terminamos. Mira qué hermoso quedó. Y aquí hice unas muestras de wood grain. Unas muestritas. Pero bueno, pues ya saben, los quiero mucho. Voy a enlazar aquí el canal de YouTube para que no batallen. Déjenme, lo copio. Lo voy a poner aquí abajo. Ahí está también la página de Etsy, donde pueden encontrar donde pueden encontrar todos nuestros glitters. Cualquier pregunta, cualquier duda. Marta, pero ahorita te lo subo a YouTube para que lo veas. Quedó bien padre, mira. Mira qué bonito quedó. Y no estuvo tan tardado, está bien sencillo. Bien sencillo. Bueno, pues ya saben que los quiero mucho. Ya extrañaba venir. Me brinqué que el sábado y el domingo no hice tutorial. Tenía mucho trabajo. Lo siento mucho, chicas. Pero pues a veces me ocupo en otras cosas. Como quiera, mañana nos vemos. Mañana sí hago tutorial. En cualquiera de los videos que tengo en YouTube, si gustas dejar qué es lo que quieres ver, por favor. No me hagan, miren, si tú quieres ver un wood grain, ponme, quiero un wood grain, pero no pongan wood grain, hydro, glitter, Milky Way, no sé, micas, tengo mucho de no hacer micas, chicas, bueno, micas, alcohol inks, en una sola línea, porque necesito irme, ¿cómo les diré? Voy por lista, entonces, el que me pone todos completos, no lo hago. Estoy poniendo de uno por uno. Entonces, esos se me van a un lugar donde yo puedo estarlos viendo. Entonces, pongan un diseño o una técnica que quieran aprender una por una, ¿ok? Y aunque sean 15,000 mensajes, no me importa. Si son 1,000 mensajes, no importa. Lo que yo necesito es poder irlos poniendo en una lista, ¿de acuerdo? Ya ni me acuerdo, Betsaida. Ah, sí, un ratitito ya me acordé, sí, cierto. ¿Cuándo nos enseña el bote de tumblers? Ahorita mismo. Este es uno de ellos. Mira, ¿ves? No les miento. ¡Ay! Huele a acetona. Mire, aquí nada más hay 4. Ya están listos. Este es el que tengo aquí para la mano. ¡Vámonos! Me lo fumé. Es una tina de pintura nueva que tape bien. Le pongo tantito acetona así en la parte de abajo y meto todo. Los termos que no hice bien. ¿No me creían o qué? No me creían. Es en serio, o sea, realmente es importante. Tú también te lo fumaste.
Deja tú, me va a marear al ratito, voy a andar aquí. Bien padre. Ya ni película voy a ver, me voy a quedar dormida. Realmente, yo soy del carácter de que si no me funcionó la primera vez, lo intento la segunda. Si no me funcionó la segunda, bueno, ya puedo tomar la decisión de decir, esto no es para mí. Por ejemplo, me acaban de preguntar, ¿cuándo haces uno del zipper? Mira, ni se me antoja, perdón que lo diga, ni es una técnica que me guste. O sea, no es algo que diga yo, qué padre. Hay técnicas que no me gustan y las aprendo por ustedes, chicas. Pero se me hace tan complicado que la verdad, sí les dije, si quieren les consigo videos. Nos, ¿cómo? Ah, ok. Guay, ya me lo fumé de okis, Eli. Yo tengo uno de esos también. Moni, yo vi un video donde los envuelven en servilletas, después con un papel de aluminio le dejan uno de esos. Así es, Judith. Mira, yo tengo muchas técnicas. Cuando tengo mucha prisa, y de hecho puedo hacer un tutorial sobre el asunto, y por ahí tengo tutoriales en YouTube ya de eso, ¿eh? Nada más que están dentro de los videos, no están en el tema, tienen que ver todos los videos para encontrarlos. Por ejemplo, yo tengo aquí este. Lo malo es que este no me va a caber aquí. A ver, vamos a ver. Si este cabe aquí, ya lo hicimos. Por eso empecé a hacerlo en la tina. Porque no me cupo en este. Déjame ver si... Acá tengo bolsas de Ziploc. Vamos a ver, si sí me cabe, se los... No me cabe, eso es lo malo. Estas bolsas... Ah, mira, sí, sí me cupo. Ya está. Ok. Muy bien. Esto es lo que yo hago. En la tina no, Judy. En la tina no. Pero cuando... O sea, también hago esta técnica y funciona y muy rápido. A mí no me gusta tampoco. Ok. Le pongo una hoja... Y lo meto, ¿ok? Compro de las que tienen abajo esta parte así como que ancha para que quepa. Y luego, ya que entro aquí, agarro mi acetona. Tengo allá mi garrafa, pero no voy a hacerlo con la garrafa porque tira agua. Digo, tira mucho acetona. Pero miren la cantidad que le pongo, ¿ok? Fíjense nada más. Realmente es todo. Trato de quitarle mayor cantidad de aire y ahí lo dejo. En 20 minutos está listo. Sí, Eli, lo puedo hacer, Eli, con mucho gusto. El día que me ponga yo a limpiar esos, me va a pasar, Eli, porque estoy por quedarme sin vasos. Y cuando me quedo sin vasos, me recurro a los que tengo acá. Pero miren, ¿se dan cuenta? Luego empieza... A soltar. ¿Para qué es la servilleta? La servilleta yo la pongo para que empiece a... ¿Cómo se dice? Para que esté húmedo más tiempo. Por primera vez que veo un... ¡Hola, Julio! ¡Bienvenido, Julio! Tenemos varios chicos por aquí. Hoy no se conectaron. Casi siempre se conectan el fin de semana. Entonces, esto, miren, si se dan cuenta... Ya se mezcló la pintura de alcohol con la pintura blanca de la base. Y, como les digo, en 20 minutos este ya va a estar listo para este... Y no lo tengo que estar moviendo ahorita porque ando de ansiosa. Así los dejo, literal. No los dejo boca abajo para que no se me vaya a salir. Los dejo para que se asiente en el epóxico y se pueda... Etsy, bruto. Bruta con las micas, ¿eh? Entendí, Sheila. Bienvenido, Julio. En serio, gracias por conectarte. Qué bueno que te vamos a agregar para que puedas ver el YouTube. Tenemos muchos videos en YouTube donde explicamos un chorro de técnicas. Si tienes cualquier pregunta o alguna técnica que quisieras ver, déjamelo en cualquier video de YouTube. Déjame un comentario y con gusto... te ayudamos. De hecho, tenemos como unas 8 personas nuevas en este grupo, en estos tutoriales. Así es que vamos a revivir varias técnicas sin ningún problema. ¿Va?
¿Revivir? Sí, volver a hacer, pues, técnicas que ya habíamos pasado, podemos volverlas a hacer sin ningún problema. Y quiero aclarar algo. Si 15, 20 veces tengo que repetir la misma pregunta, la misma respuesta, no me importa. Para eso estamos, para ayudarnos. No se preocupen, ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es falta de conocimiento, es una nueva experiencia. Así es que no duden en preguntar, no lo duden. Es mejor que todas aprendamos a que nos quedemos con la duda, porque luego salen mal las cosas. Quiero hacer el vaso de Snoopy de micas. ¿Ya lo viste? ¿El que hice yo? ¿Cuál es? Ah, acá tengo el de Snoopy. ¿Este? ¡Ay, Sheila! Las micas es nada más lo blancoso. Todo lo demás es glitter, una imagen y micas. Y ya está en YouTube, pero si quieres podemos hacer algo. Oh, no, espérate, me acuerdo muy pronto. ¿A quién? Julio. ¿Qué le pasó a Julio? ¿Qué le pasó a Julio? Desgraciadamente salió... ¡Ush! Julio, pues, qué mejor tiempo para ver videos. Un montón de videos y vamos a estar pidiéndole a Dios por ti. ¿En qué fase vas? ¿Cuánto tiempo tienes ya guardadito? Vas a ver, Julio, te va a gustar. La verdad, hacemos buenas, buenos tutoriales muy divertidos. Sí, tutorial solo para despintarlos, ok. Es que un colega en español, la acetona no se come el plástico. No, Eli, la acetona no se come el plástico. De hecho, es de reuso. Yo pongo el mismo acetona y ahí estoy poniendo un montón de termos. Tengo como 5 bienvenidos. Desgraciadamente salí positivo. Vas a ver, Julio, que después de que te vi, no sé. No sabes usarlas, Sheila, pero ya las tienes. Tú pediste micas, Sheila, ya ni me acuerdo. Es que tanta gente que ha pedido. Oh, no, es... Quiero hacer un vaso de Snoopy, linda, gracias, Maribel. Sí, gracias, estoy en cuarto día. Uy, todavía te falta, Julio. Bueno, pues a ver tutoriales, Julio. A ver tutoriales y que te recuperes pronto. Esperamos, le pedimos a Dios que realmente te haga pasar el proceso muy rápido y con el menor dolor posible. En el nombre de Dios. Sheila, pues ve cualquier tutorial, ya están listos, chiquitini. Ahora ponte a trabajar. Bueno, ok. Entonces, métanse a YouTube, pidan... Ay, ahora ya le vi que tiene una bolita aquí abajo. Miren, no se acomoda. Ok. Pidan ¿qué les falta? ¿Qué son las micas? Las micas son unas cosas que me quitaron de aquí. No, no es cierto. Ahí voy. Las micas es un polvito. Mira, como esto. En Moni's Glitters vendemos estos juegos, son 40 micas, son 40 de estos frasquitos, vienen así de 5 en 5, y de estos se utiliza un, pero poquitito. Si te metes en los videos de YouTube vas a encontrar cómo las hago, y hacen esta clase de efectos, mira, esta clase de efectos los hicimos con micas, ¿ok? Entonces, este es mi vaso personal. Ok. Entonces, viene así, como te digo, vienen muchos colores muy interesantes, muy padres. Mira, vienen los colores. Entonces, como te digo, son 40 y cambian totalmente, nos permiten hacer esta clase de sombreados. Esto, lo demás es glitter, pero esta clase de nubecitas. ¿Qué más he hecho con micas?
este está hecho, el Milky Way, o sea, el glitter está abajo, pero las micas, todos los colores estos son micas. Las micas se mezclan, se pueden mezclar con pintura de acrílico, se pueden mezclar con alcohol inks y se pueden mezclar con epoxy, ¿ok? Y vale la pena comprarlas porque cambias totalmente tus diseños. Así es, Maribel, así es. Vamos a ver. Yo he hecho varios smoke effects, glitter, crackle, ombre, quartz light, mica, acrylic, spray paint, galaxy. Uy, pues entonces tú ya estás bien avanzado, Julio. Pues ahora tienes que aprender a hacer uno de dragón. Que tienes ahora tanto tiempo, puedes hacer uno de dragón, que no vi que lo hiciste. Peekaboo, tienes que aprender a hacer peekaboo. Bueno, hay muchos diseños, ¿verdad? El chiste es aprender a hacer técnicas nuevas. Gracias, hermosa. ¿Tus micas son troubling micas o solo pigmentos? Son... hijo eso, es que ¿qué te puedo decir? Son troubling micas. Gracias. Bueno, chicos, me tengo que ir. La verdad, agradezco bastante que se hayan conectado. Ya quedó. Este es el vaso del día. Le ayudamos a Irma en esta ocasión. Fue un pedido que ella hizo, que lo adelanté. Bueno, lo junté con varios que tenía, que habían pedido algo similar, nada más que a ella le tocó, que ella lo pidió hoy y hoy le tocó, ¿verdad? Muchas gracias por conectarse, por siempre estar aquí al pendiente de todo lo que hacemos. Bendiciones a todos. Nos vemos el día de mañana. Que descansen y mañana es un día nuevo. Así es que a dar gracias a Dios por que nos permite respirar y estar sanos. Porque aunque estemos en cuarentena, Julio, estamos sanos. Gracias a Dios, en el nombre de Dios. ¿Vale? Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Bye, hasta mañana.